doncs, fa 3 dies realment fantàstic. Ha estat realment esgotador, perquè ha estat molt intens. Para ver cómo piensa gente que está en el top d'esta indústria, no? Amb intervencions de professionals de primer nivell, de diferents àmbits. M'ha semblat una oportunitat de conèixer una persona molt important dintre del món de l'animació i a més una persona que sent la passió per l'animació. La esperanza de algún día conseguir pues, llegar a trabajar pues, con unos grandes, con Sony, con Disney, con Pixar, DreamWorks. Ens hem pogut nodrir de cada un dels camps i això és el que trobo més reinteressant i que es faci a Barcelona. Un director de arte debería ser un líder, debería guiar al equipo, conocer el talento que tienes alrededor y saber administrarlo, saber manejarlo. Y enfocar todo ese talento al producto. El poder saber y reconocer que no vas a ser tú solo haciéndolo todo y esto no es trabajo de una sola persona. El cine es un arte mentiroso y en el cine engañamos muchísimo, claro. Pero tenemos que ser verosímiles. Eso es parte de la magnificencia del diseño de la producción, incluso crear un sueño y la gente lo cree como real, ¿no? Empezar a crear desde cero, ¿no? Empezar a crear el look visual. Ponerte a crear personajes, ponerte a crear fondos, tener en cuenta que todos los fotogramas están creados por unos artistas. Si no, no existirían. Entonces, eso para mí es lo más bonito. Empezar a buscar las imágenes de esa película. Yo trato de pensar de lo que el personaje necesita antes de pensar a dibujar. Entonces trato de dibujar con ideas. Cuando uno puede diseñar con ideas, esas cosas se quedan. Les taules rodones d'alguna manera generen aquest punt d'intimitat amb el que dona la xarxa, amb el professional, és molt interessant. Jo crec que és molt interessant. Jo em quedo amb la taula rodona, el primer.